Entonces pensamos, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo nos metemos en otro nicho para no tener que competir con monstruos? Y pensamos, ¿sabes qué? Hay un mercado desatendido que son todos los startups y los emprendedores. ¿Por qué? Porque por lo general son gente joven, gente que está empezando, que no tiene de repente el presupuesto para ir a sentarse a gastar $500 nada más por una reunión. Nosotros estamos emprendiendo, sabemos lo que es empezar de cero. Aquí, al principio nada más éramos dos personas, nosotros abríamos, cerramos la puerta, salíamos al café, hacíamos el contrato y contestábamos el teléfono. O sea, vivimos la experiencia de ser un emprendedor. Entonces empezamos enfocándonos en los emprendedores, pero sin querer, y en nuestro mercadeo, en el lenguaje de la marca, empezamos a atraer empresas grandes, no emprendedores. Hello, bueno, aquí estamos con una súper amiga que nos conocemos hace rato y también alguien que inspira mucho lo que ha construido pues en su firma de abogados en Panamá, Carolina de la Guardia, que la verdad es que me encanta que esté aquí porque creo que es como el símbolo de una mujer resiliente, fuerte, que ha echado bastante para adelante y ha construido algo bastante nuevo en un mundo que era la firma de abogados tradicional, como que han creado un nuevo nicho donde que antes no existía. Entonces, me gustaría pues comenzar, Caro, o sea, obviamente yo te conozco, la gente que está viendo esto tiene cero idea de quién es Carolina de la Guardia, es que nos cuentes un poquito pues qué haces ahorita pues y que nos compartas pues de un poquito de tu vida profesional. Claro, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Néstor y Ale, encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, les cuento un poquito, yo soy abogada y conozco a Néstor desde que estábamos en la universidad, estudiamos Derecho juntos, aunque después ya Néstor decidió no ejercer, yo sí, y por 15 años ejercí la profesión de la manera tradicional en la que todos conocemos, en un despacho grande, de madera, muy lindo, con abogados en saco y corbata, lo que conocemos tradicionalmente como una firma de abogados, es Big Law. Y en el camino, hace ya este año exactamente 5 años, que es increíble que el tiempo haya pasado tan rápido, me entró una crisis existencial. Y una crisis existencial, más que nada, valga la redundancia, de existencia, porque estaba trabajando en una buena firma, con un buen salario, con un buen plan de carrera, pero de repente un día desperté y dije, esto no es lo que yo quiero hacer. Y por mucho tiempo pensé que eso no es lo que quiero hacer, estaba enfocado a la carrera. Pensaba, ¿será que es que no haber sido abogada? ¿Será que tengo que aprender otra cosa? Y me la pasaba todos los días pensando y pensando en ideas de negocio, en qué otra cosa puedo hacer. Y pasé desde ideas tontas como no tontas, pues, pero ideas que no tenían nada que ver con lo que yo hacía, desde una lavandería hasta lo que sea. Y un día, de casualidad, así como de esas cosas que pasan en la vida, decidí que, bueno, voy a tener que aprender a hacer otra cosa, pues. Voy a entrar a Coursera. Coursera.com, esto es publicidad no paga para Coursera. Que tenía cursos gratis online. Y buscando entre catálogo de cursos, porque en verdad no tenía la menor idea de qué hacer, me sale en la parte de legal, entré a ver, nada más por curiosidad, que había en legal, y me sale un curso que se llamaba The Disruption of the Legal Service. Y dije, espérate, los servicios legales pueden ser disrumpidos, ¿cómo es eso? Y entré por curiosidad a ver qué decía eso. Y bueno, ese fue en realidad una fuente de inspiración, porque de ahí me fui por un hoyo negro de investigación y descubrí que había todo un mundo de cosas por hacer en la industria legal que yo no sabía ni siquiera que era posible. Y bueno, ya eso fue lo que me inspiró, y ahí empecé a pensar cómo podía adaptarlo a Panamá y cómo podía hacer un modelo de negocio viable, ¿no? Que es lo que hoy en día es Velo Legal, que es mi firma de abogados, que está basada en un concepto que se llama New Law. Suena así como muy trillado, como que quiere decir eso, pero simplemente es un modelo de negocio diferente al de las firmas tradicionales. Diferente en todos los sentidos. Por ejemplo, aquí nadie trabaja en saco y corbata. Nadie usa corbata a menos que tengan que ir a los tribunales. Venimos en zapatillas. Todo el esquema y el modelo de la oficina es como si fuéramos una empresa de tecnología en open space. No tenemos la misma estructura jerárquica que una firma de abogados. No cobramos por hora, cobramos por tarifa fija. Tratamos de utilizar metodologías ágiles en todo lo que hacemos, de apoyarnos en tecnología, eso nos hace ser más eficientes. Y ha sido todo un proceso de cambiarle el mindset a todo el mundo, desde a nosotros mismos hasta los abogados, hasta todos, porque es literalmente una manera diferente de hacer las cosas. Pero en esa forma diferente de hacer las cosas, encontré como esa
gratificación que estaba buscando de saber que no tenía que cambiar de carrera, era simplemente hacer lo que ya sé hacer de la manera que me hubiera gustado hacerla. Que en ese momento, al principio, no les miento que me daba mucho miedo de que será que la gente va a pensar ahora que si venimos en jeans y zapatillas somos informales, si somos jóvenes, vamos a pensar que no tenemos experiencia, será que no vamos a conseguir clientes, será que yo en ese momento tenía hijos chiquitos que tenía que alimentar, así que será que yo no voy a poder pagar la escuela de mis hijos, pero con todo y eso decidí hacerlo de todas formas porque creía en lo que muchísimo lo que iba a hacer y bueno, gracias a Dios, tocando madera, al día de hoy ya pasaron 5 años y los resultados han sido, excedieron mis expectativas. Entonces eso fue un resumen más o menos de quién soy y qué hago. Yo me acuerdo, Caro, que estaba cuando trabajaba en la otra firma, que estaba una vez en tu oficina, en esas reuniones de que en verdad era el trabajo, era como platicar nada más ahí. Y me acuerdo que me decías que no, como que aquí, o sea, siento que quiero un cambio, siento que quiero como que, sí, hacer lo mío, pues lo mío propio. Pero algo que admiro que hiciste es que ejecutaste eso. Porque hay mucha gente que dice, quiero hacer lo mío propio, me voy a hacer esto, voy a probar, voy a hacer, pero siempre se queda como en la idea y es como que, ah, digo que voy a hacer algo propio, la gente me dice que cool, dale, y a lo mejor es como, lo que quiero es ese boost de que así, voy a hacer algo mío y que la gente te diga como, ah, nice, pero no todo el mundo ejecuta y lo hace. Entonces, ¿qué crees tú que fue el factor determinante que tú dijiste? Es que lo hago, o sea, como que lo dije, lo voy a hacer, o sea. Sí, es una buenísima pregunta, porque mira, no les voy a mentir, no les voy a mentir, miedo da y muchísimo, pánico, no miedo, pánico. Es la misma sensación de que te paras en el risco de una montaña y te vas a tirar al vacío, porque por más que uno se prepare y uno haga un business plan y uno, obviamente uno haga lo mejor que uno puede para emprender y uno se educa e investiga y demás, da pánico. Pánico especialmente cuando, en mi caso, por ejemplo, yo tenía 33 años, 2 hijos chiquititos, o sea, 2 hijos en preescolar, que sí, esto era o lo haces o un fracaso y tienes que regresar a buscar trabajo porque esos niños tienen que seguir yendo a la escuela. O sea que miedo da un montón. La diferencia entre las personas que lo hacen no es las que tenemos miedo y de todas formas vamos. ¿Y qué fue ese empujón para mí? Más miedo me daba el hecho de pensar, cuando tenga 40 años, 50 años, estar todavía aquí sentada en el mismo lugar y pensar, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido? ¿A dónde estaría hoy? Ese miedo a ese arrepentimiento me pesaba mucho más del miedo de atreverme. Y hoy en día les digo que miedo da, pero con miedo, pero sin mirar atrás. Y los resultados siempre son maravillosos, porque al final, si no me hubiera ido bien y no tenía que buscar trabajo, igual me hubiera quedado una grandísima experiencia que me hubiera ayudado para lo que sea que hubiera hecho siguiente. Entonces, no hay forma de perder. Perdemos y nos quedamos sin intentarlo. Y algo interesante del nuevo modelo, o sea, por ejemplo, vaya, nosotros pensamos en el mundo legal de cómo era antes, era, por ejemplo, que solamente uno podía, por ejemplo, hacerlo por a través de conectes, o que, por ejemplo, que me puedan ayudar, pero claro, me cobraban la hora de consultoría. Entonces, sabíamos que había que hacer una inversión inicial para poder recibir ayuda. Sin embargo, veo yo que para ustedes es diferente. O sea, tú le estás, por ejemplo, ya están working, están trabajando full al 100% igual con los emprendedores de startups, o sea, porque ustedes también se consideran startups. O sea, eso es algo como que es totalmente cambiar el mindset, la manera como piensan del mundo legal, porque normalmente era como, no, son bufetes Castillero Funes o Funes Castilleros y Asociados. Y entonces ahora es como, no, ni no vamos a poner el apellido de nadie, es Velo. Y Tal entonces cual, ahí es Alex. como, entonces como que muchas cosas. Entonces ahí sí, coméntame un poco cómo, coméntame un poco, por ejemplo, como esa experiencia de cambiar pues ese rubro y ahora, y cómo ustedes se consideran startups. O sea, más que todo, coméntanos un poco como todo eso un poco. Les cuento porque yo creo que esta historia es un caso de estudio. Un caso de estudio para los marqueteros. Cuando nosotros iniciamos Velo Legal, el concepto o la idea era
yo no tenía ganas de competir. En Panamá hay muchísimos abogados. Un país pequeñito, saturado de abogados. Néstor no me dejará mentir. Entonces, Demasiado, hay demasiados. es demasiado. Entonces, yo quería competir con estas firmas grandes, que son unos monstruos, que tienen el mercado, que tienen todo el know-how, y que la verdad es que son muy buenos abogados. Entonces pensamos, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo nos metemos en otro nicho para no tener que competir con monstruos? Y pensamos, ¿sabes qué? Hay un mercado desatendido que son todos los startups y los emprendedores. ¿Por qué? Porque por lo general son gente joven, gente que está empezando, que no tiene de repente el presupuesto para ir a sentarse a gastar $500 nada más por una reunión. Nosotros estamos emprendiendo, sabemos lo que es empezar de cero. Aquí, al principio nada más éramos dos personas. Nosotros abríamos, cerrábamos la puerta, salíamos al café, hacíamos el contrato y contestábamos el teléfono. O sea, vivimos la experiencia de ser un emprendedor. Entonces empezamos enfocándonos en los emprendedores, pero sin querer, y en nuestro mercadeo, en el lenguaje de la marca, empezamos a traer empresas grandes, no emprendedores. Nuestros primeros clientes Mira, no fueron emprendedores, fueron empresas, bancos, etcétera. sí. Porque resulta que de casualidad, este nuevo modelo no sé qué estábamos vendiendo ya se adaptaba muchísimo a las nuevas realidades que existen en el mercado mundial. Ya bancos, multinacionales, todo Correcto. el mundo se está simplificando, todo el mundo trabaja con metodologías ágiles, todo el mundo está digitalizando. Entonces, todas estas empresas grandes empezaron a ver esto que dices, esa firma de abogados de muchachos jóvenes, parece en los mismos nuevos lineamientos que nos están imponiendo de Caja Matriz, por darte un ejemplo. Y empezaron a buscarnos. Y eso, bueno, fue una casualidad buenísima porque obviamente los clientes grandes son los que te dan para el día a día. Entonces, ahí nos dio tiempo para entender qué pasó, cómo sin querer atraje a empresas grandes y no a emprendedores. ¿Qué pasa con los emprendedores? Y ahí aprendí algo que hoy en día sé, que es que la diferencia entre una empresa y un emprendedor es que para la empresa ya sabe que los servicios legales son una necesidad. El emprendedor no quiere ni pensar en eso, porque yo soy emprendedor, yo quiero vender, necesito empezar a facturar. Tener un servicio legal es un gasto. Y todavía no he empezado a vivir los problemas, todavía no he entendido que no es un gasto, que es una inversión, porque me va a salir mucho más caro no estar bien asesorado. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, cambiamos un poquito la manera en que nos enfocamos a los emprendedores y fue un poquito más como explicarles por qué me necesitas y por qué me necesitas y por qué si te sale mucho más barato usarme ya que vengas a mí cuando ya tengas el problema. Y eso, así Sí, con el lo bueno es que tiempo. también como que tú te adaptas al presupuesto, ¿verdad? O sea, tú Exacto, entonces también, o empezamos. sea, ajá. Sí, lo que hicimos fue que empezamos a montar paquetes para emprendedores. A nosotros, a los emprendedores, les cobramos diferente que a las empresas normales, los ayudamos para que empiecen. Nos convertimos en sus aliados desde el inicio y tenemos varios casos de clientes que con mucho orgullo lo empezamos ayudando, cobrándole precios súper razonables y que ya hoy en día ya no son emprendedores, ya son micro, medianas empresas y ya hoy en día pues ya pagan su factura normal. Pero eso era la idea era darles ese empuje para que arrancaran y hoy en día son clientes consistentes y fieles que ya pueden pagar los servicios estándar, pero sí cuando empiezan tratamos de poder ayudarles para que puedan tener ese empuje. Y eso es porque nosotros lo pasamos, lo sufrimos, lo vivimos y nos identificamos y es la única manera que eventualmente se puedan convertir en empresas, que lo logran y ya son clientes fidelizados. Entonces ha sido una bonita experiencia porque hoy en día tenemos una cartera de todo, desde multinacionales, bancos hasta startups y hasta personas naturales pequeñitas que tienen negocios. ¿Y cómo manejabas? Porque yo me acuerdo que me decías que trasnochadas, que o sea, era súper intenso, que es la vida de startup. ¿Cómo sientes que eso tuvo impacto ya teniendo hijos pequeños? O sea, ¿cómo había culpa de que estoy en la oficina, no estoy con mis hijos? O sea, ¿cómo manejabas la parte emocional? Que ya una empresa es emocional, pero la parte familiar sumada a eso, Uy, es súper ¿cómo difícil, manage eso? es súper difícil y no les voy a mentir, porque todas las mujeres mamás emprendedoras que nos estén escuchando, no les voy a mentir, todavía siento culpa. No, es un trabajo que uno tiene que hacer de saber de que, a ver, es que estamos, y bueno, esto salió desde la película Barbie y es un tema ahorita mismo trending en todos lados de esta figura de la mujer súper poderosa, de que somos mamás perfectas, profesionales perfectas, además tenemos que estar divinas y tenemos que tener cuerpazo y además tenemos que estar perfectas en todos los ámbitos de la vida. Y la realidad es que eso es imposible. Mientras yo estuve emprendiendo, yo me quedaba aquí hasta las 4 de la mañana. Y la realidad es que es mentira, yo no podía tener un balance, yo no podía estar montando una empresa de cero y a la vez estando 100% atendiendo a mis hijos. No podía.
Entonces, en ese momento, lo que logré hacer para mi paz mental no fue balancear, sino compensar. No sé si eso hace sentido. No podía balancear porque no podía hacer las dos cosas a la vez, no puedo, soy un solo ser humano. Entonces, por ejemplo, por unos meses o por un tiempo, estuve, tenía que estar aquí hasta las 4 de la mañana porque, como les conté, aquí abríamos la puerta y hacía el contrato y yo solita todo y a veces eran las 4 de la mañana y yo todavía seguía aquí redactando. Entonces, si eso pasaba en la semana, entonces yo trataba, por ejemplo, hacía un súper esfuerzo para que el fin de semana fuera de mis hijos. No había un balance porque así habían 5 días de la empresa y 2 de ellos, pero eso fue por un tiempo que fue bien pesado. Claro que sentía una culpa horrible, pero al final uno tiene que también darse un poquito de no ser tan duros con nosotras mismas, porque es que al final también lo estaba haciendo por ellos. Es que era por ellos, es por mí. Y eventualmente cuando sean grandes, yo sé que ellos van a poder venir atrás y decir, mi mamá hizo lo mejor que pudo. Y ya hoy en día, que ya me lo cumple 5 años y ahora somos 23 personas aquí trabajando, ya todo ese esfuerzo rindió. Ya yo tengo un equipo, ya yo puedo delegar, ya no me quedo hasta las 4 de la mañana, ya yo me puedo ir a las 5, ahora he logrado un balance. Entonces, por un tiempo hay que sacrificar algo, tratar de compensar, porque no es verdad que vas a dejar a un lado a tus hijos, pero buscar la manera en que se puedan hacer las dos cosas. No podemos ser perfectas, no podemos hacer todo a la vez, eso es mentira. Entonces, no podemos ser tan duras con nosotras mismas y tratar de ver cómo compenso. Si le di más en un momento a esto, después trato de darle más a esto y así voy poquito a poquito. Y sí, la culpa existe todavía, cada vez que me tengo que ir de viaje, de trabajo, es lo que más sufro. Entonces, si ya me acabo de ir de viaje, ahora quiero tratar de no irme de vuelta porque ya los dejé mucho tiempo, pero me tengo que ir porque cómo no voy a ir a la oportunidad. Entonces, ya me fui 2 veces, entonces me quedo más tiempo y el próximo viaje es para ellos y así voy poquito a poquito. Pero sí, la culpa está, nada más es ser un poquito más suaves con nosotras mismas, ya suficiente presión tenemos con la sociedad. Como darnos un respiro, o sea, así como tú dices, es como, yo creo que al final es como darnos un respiro, no, no darnos como, no vamos a ser perfectas. Hay una persona que ahorita, hace poco acabamos de entrevistar, bueno, hace poco, bueno, el podcast anterior, que dice que las dos cosas, bueno, que sí, que somos amadas y que somos suficientes, porque también hay veces que uno dice, no, es que no somos suficientes porque no cumplimos con esto y esto y esto y esto y esto y esto, y ser la mejor en esto y esto y esto y esto y esto, y ser la mejor mamá, mejor esposa, mejor ama de casa, y que también tenemos el mejor CEO de la empresa, sino que al final es como llegar a ese punto de decir, estoy haciendo lo mejor que pueda, soy suficiente y soy amada. Entonces, definitivamente, pero yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Y es mucho más fácil decirlo, pero definitivamente es como dar, recordarnos y darnos esos espacios, ya sea un momento al día, digo yo en la mañana, mientras que te estés bañando o algo, un momentito que te estés atorando un cafecito o algo, o sea, más que todo es como decir, soy suficiente, soy amada y más que todo, pues estoy haciendo lo mejor que pueda ahorita en este No, momento, pues. y entender y aceptar que nunca vamos a hacer o estar haciendo todo a la perfección. Eso es imposible. Exacto, Nadie, sí. ningún ser humano, ni siquiera las influencers que parecen en redes sociales que lo tienen todo bajo control, eso es mentira. No, es imposible. Entonces, de vuelta, en algún momento haremos unas cosas mejores que otras y vamos balanceando poco a poco y nuestras peores críticas somos nosotras mismas. Tenemos que darnos un break. Sí, realmente. Claro. Y digo, desde que te conozco, obviamente siempre has tenido la energía como que ambición, quiero crecer, expandir, quiero tener nuevas experiencias. ¿Qué pasa cuando tú decides emprender y decides entrar en un mundo que es altamente intenso y estás buscando esa expansión? ¿Qué pasa la vida en pareja? ¿Qué pasa como eso en casa? Esa otra cara, o sea, cómo, digamos, tú estabas, en su momento estabas casada. ¿Cómo fue ese proceso de antes estoy aquí seguro y ahora me aviento y tengo que ir porque tengo que ir? Y obviamente estás en un proceso que estás buscando liberar y expandir, y eso te ha llevado hoy a donde estás, que en charlas, en juntas directivas, pero a su vez cambiaron cosas en el camino. Entonces, Sí. en lo que quieras contar, o sea, ¿cómo es el proceso de lo que recuerdas en su momento y a quién eres hoy? O sea, ¿impactó eso en la parte de pareja?
Bueno, sí, bueno, ya lo voy a contar. Los últimos 5 años de mi vida han sido los 5 años más emocionantes, más cambiantes y más increíbles y dolorosos y satisfactorios. Y si podemos meter todos los sentimientos en una bolsa y revolverlos, eso pasó. Y no lo veo todo desde el punto de vista de lo más positivo posible, porque aunque, ¿se acuerdan que les dije al principio? Estoy aquí en una crisis existencial, en una rutina, lo mismo todos los días. Bueno, conseguí todos esos cambios, los conseguí. Sí. Y para bien y para. No, no, la verdad es que ninguno para mal. Yo pienso que todo para bien. En todo este camino de aventurarme y empezar un negocio nuevo de cero y etcétera, también me divorcié el año pasado, o sea que más o menos en un par de meses, hace exactamente un año. Y eso fue un reto más para añadir a la ecuación. Un reto más, un reto obviamente doloroso. Después fue un divorcio luego de 12 años de matrimonio y 2 niños. Obviamente la principal preocupación siempre fueron los niños, pero claro que para uno es muy, 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 muy doloroso. Y me tocó sacar las fuerzas de no me pregunten de a dónde, principalmente por los niños, para seguir adelante, porque sí, te estás divorciando, pero igual es que yo no tengo un jefe que pueda decir, oiga, me dan vacaciones, porque estoy pasando por un mal momento, igual tiene que seguir viniendo a trabajar. Que eso suena difícil, pero creo que a la vez es una ventaja, porque es que no había manera que yo me quedara debajo de las sábanas de mi cama, me tenía que parar y tenía que seguir por los niños y por mi otro niño que es el negocio. Entonces ha sido, porque sigue siendo, no ha pasado suficiente tiempo para que yo le diga que todo está maravilloso, pero ha sido un reto más. Y lo que les puedo decir es que como mujer, mamá, profesional, antes hablábamos que no podemos hacer todo perfecto a la vez, pero somos capaces de hacer cualquier cosa. Somos capaces de hacer cualquier cosa siempre y cuando, lo que dijo Ale, nos tomemos ese tiempo para nosotras. Porque la clave para todo esto es la salud mental y saber que yo estoy en paz conmigo misma y que yo me dedico tiempo a mí misma. Porque si yo estoy bien, entonces es lo que me rodea también. Y eso incluye a mis hijos, a mi familia, a mis colaboradores, a mi negocio. Entonces me tocó mucho poner pausa y hacer este trabajo y decir, tengo que pensar en mí y ver cómo sano, cómo yo estoy bien para poder que todo lo que esté alrededor mío esté bien. Entonces, la vida no para de sorprenderme, pero tampoco me para de sorprender que se puede. Con voluntad y con una mentalidad de que en la zona de confort no crece nada y de que la vida sigue, porque así es la vida. El mundo no para porque la estamos pasando mal. El mundo sigue y entonces tenemos que seguir montados en el carrito de vuelta. No quiere decir que uno no sufre y que no duele, claro que sí, horrores, pero trabajar en uno, las herramientas que sean necesarias, ir a terapia, nunca nadie debe tener vergüenza de ir a terapia, no hay nada mejor que ir a terapia, buscar todas las herramientas necesarias para poder seguir. Y se puede, y aquí estoy, miren, contándoles tranquilamente y no ha pasado todavía ni un año. O sea que se puede y somos capaces de hacer todo. No todo perfecto a la vez, pero capaces de hacer todo. Que eso es algo de las cosas, también de las líneas que queremos tomar con toda esta parte de darle que las mujeres tengan acceso a la parte financiera, a la decisión como tal, ¿no? Porque yo pienso en cuántas relaciones tal vez se mantienen porque hay cierta dependencia y tal vez la mujer puede no ver un escape, porque para el hombre creo que tiende a ser un poco más sencillo la parte de, o sea, digo, la mujer piensa más tal vez en los hijos, el hombre no es que no piense en los hijos, pero tiene cierta flexibilidad que la mujer tal vez por culturalmente, sobre todo Latinoamérica, es la presión de tienes que cuidar a los hijos, tienes que quedarte, tienes que estar aquí por los niños, tienes que quedarte por tu esposo, tienes que luchar por este matrimonio, tienes que hacer lo que sea. Pero también lo que tú dices, también tienes una empresa, también tienes sueños. Entonces, ¿cómo separas y en caso si la vida no, como esa presión o esa societaria cultural? ¿Cómo dices, yo también tengo sueños y dónde sacas la fuerza para yo también tengo sueños que quiero cumplir? Sí, hay algo que yo le agradezco a Dios y a mis papás todos los días, es que soy y sigo siendo una mujer autosuficiente. Que todo el tiempo trabajé y me preocupé por hacer lo mío y nunca tuve la expectativa de que es que alguien me va a mantener. Y por eso digo a Dios y principalmente a mis papás, es que me criaron así, porque la historia que, bueno, primero, no estaríamos aquí, no tenemos este podcast. Mi vida hubiera sido los problemas no los hubiera podido resolver de la manera que los resolví si yo no hubiera podido depender de mí misma.
Ahora, no, eso no quiere decir, quiero aclarar, eso no quiere decir que las mujeres que deciden voluntariamente quedarse en casa y cuidar a sus hijos están haciendo mal. Al final es lo que como mujer te llena y te haga plena. Si eso es lo que a ti te hace plena, quedarme en mi casa y cuidar a mis hijos, eso no tiene absolutamente nada de malo. Todo lo contrario, es un trabajo completo y duro. Pero sí es, no tiene precio el hecho de poder depender de mí misma, de poder tomar mis propias decisiones. Por ejemplo, en el caso de un divorcio o de un divorcio que se. Hay divorcios amigables, hay divorcios no tan amigables, pero imagínate en un divorcio, en una situación de mujeres que están en maltrato o temas feos que no puedan tomar la decisión de hacer nada porque dependen del marido. Entonces, y además, yo creo que ya en la época en la que estamos, sí es importante que como mujer tengamos vías de escape. Si así sea que yo decido quedarme en casa cuidando a mis hijos, que por ejemplo dedico un tiempo para mantenerme haciendo cosas que me gustan o mantenerme en constante educación de temas que me apasionan, cosa que en algún momento que tenga la necesidad yo pueda valerme por mí misma, porque yo les juro que eso es la diferencia del cielo a la tierra para poder salir adelante de cualquier situación. Y al final, sí, es verdad, a veces uno se tiene que enfrentar a lo que ella se la pasa trabajando. Ella se la pasa trabajando y no va a los cumpleaños, no acompaña a los hijos a los cumpleaños. Y bueno, es verdad, yo les puedo contar con los dedos de la mano la cantidad de cumpleaños que yo he ido, no de mis hijos, o sea, cumpleaños que ellos tienen, son invitados, que yo voy a las 3 de la tarde. Sí. Probablemente han sido 2 en mi vida porque tenía que trabajar. Pero bueno, no importa, al final uno se sacude de eso y yo que crecí, por ejemplo, igual Néstor, tú con una mamá que trabajó toda la vida, no tuvo ni un trauma, al contrario, creo que salimos súper bien. Orgulloso de ver a las mamás trabajando y saliendo adelante, así que no pasa nada, al final del día hacen los niños más fuertes, sin desmeritar a las mamás que deciden quedarse con sus hijos, ¿no? Pero como consejo, poder valerse por uno misma es una diferencia del cielo a la tierra cuando uno tiene problemas. Sí, una de las cosas también que, bueno, más que todo, para darle un contexto también a las personas que nos ven y escuchan, es que, o sea, no solamente, vaya, no solamente que vos creaste pues la empresa y sí, que hiciste como varios cambios y que ahora atendés startups, no solamente vas a atender a alguien que o sea, que alguien de estatus alto, sino que definitivamente es como apoyo para todos. Pero hay unas cosas que también me llamaron la atención, es que también estás automatizando, o sea, no solamente es como, sí, yo le hago el trámite a la persona y se lo entrego en físico y listo, no, sino es que hay también como unas automatizaciones por detrás que tú haces. Y eso quiero que también lo comentes porque es una manera nueva, porque por lo menos para mí todavía en Honduras, por lo menos en los últimos trámites que hice, me los entregaban en físico y todavía yo olía olor a madera, esa oficina y que con sus archiveros como por aquí, con 1000 documentos de los 1000 años de 1600, no sé qué, o sea, cosas así. Entonces, como hay un proceso de automatización que tú haces por detrás. Sí, parte de nuestro modelo de negocio, que es lo que lo hace diferente, obviamente no solamente lo que les conté que venimos en zapatillas y que trabajamos el concepto de oficinas más como si fuera un Google, una empresa de tecnología, sino que en nuestra operación, en nuestro día a día, nos apoyamos muchísimo en tecnología. Por ejemplo, aquí no hay secretarias. Nadie tiene secretarias. Las Ah, mira. secretarias son virtuales, en el sentido de que todo está. Tenemos un software que nosotros mismos creamos para llevar nuestras tareas, para manejar los casos, para asignar las cosas, para darle seguimiento. Esto empezó manual. Nosotros empezamos trabajando con metodologías ágiles, que nadie sabía cómo se comía eso. Contratamos una consultora que estuvo aquí casi 2 años con nosotros y aquí usamos hoy en día Scrum. Hacemos daily stand-ups todos los días. El daily stand-up acaba de pasar hace unos minutos, donde todo el mundo se para en 15 minutos y dicen qué es lo más importante que hice ayer, qué es lo más importante que hice hoy, si tengo un blocker, quién me puede ayudar. Eso lo hacemos todos los días con disciplina. Las tareas las ponemos en virtuales, en un tablero con Kanban. Todo el mundo puede entrar y darle seguimiento. Ellos tienen temporizadores para llevar el tiempo de sus tareas. Esas son las cositas básicas que usamos de tecnología para el día a día. Pero además empezamos a implementar inteligencia artificial en nuestro día a día y también como servicio para nuestros clientes.
Súper. ¿Qué hacemos con inteligencia artificial y con automatización? Por ejemplo, todo lo que son contratos, voy a dar un ejemplo, cuando ustedes hacen una compra-venta, cuando hacen un trámite de hipoteca con un banco, o cuando compras un carro es con leasing, o todos esos trámites son cajoneros en el sentido de que el banco, por ejemplo, tiene el mismo contrato para todos los préstamos. ¿Cómo se maneja hoy en día? Una señora se sienta en una computadora y typea cada vez que hay un caso nuevo. Entonces nosotros tenemos un software que lo que hace es que automatiza todos esos documentos. Si llenas un formulario, el cliente cuando te da su información, llena un formulario y la inteligencia artificial va poblando automáticamente ya los contratos y las ejecuciones públicas. Cosa que al final de apretar dos botones, todo el trámite que demoraba 2 semanas, en 5 segundos está listo. Entonces, ahí quitaste a 10 personas de por Uy, medio, 2 semanas de tiempo, y todo sí. se hace más eficiente, más rápido, eso baja costos. Entonces, eso es lo que estamos ahorita mismo trabajando en. Aquí, por ejemplo, cuando recibimos asignaciones para demandas, para procesos que son muy parecidos y tenemos que hacer, por decirte, 50 poderes para que nos firme el cliente. No los hacemos a mano, los hacemos con inteligencia artificial. Se le Ya. sube un Excel con la data y la inteligencia artificial lo que hace es que me tira automáticamente los 20 poderes. Y ahí ahorré 3 horas de un abogado sentado haciendo un poder, lo cual al final le ahorra en la factura del cliente porque no estoy cobrando 3 horas de trabajo de algo que en verdad no era necesario. O sea, que lo puede hacer una máquina. Y esos son el tipo de cosas que hacemos que nos ha funcionado muy bien. Al principio, cuando empezamos, yo pensaba que las firmas grandes tenían esto, que todos lo hacían, y en verdad no. En verdad, para Latinoamérica está siendo bastante novedoso. Pero ya cada vez más, ya escuchan cada vez que hay temas de abogados, ya el tema famoso en todos lados es inteligencia artificial, automatización, cosas que hace un par de años no era, pero ya nosotros lo estábamos haciendo. Así que ahí nos llevamos un poquito la delantera, pero ya es lo que vamos a empezar a ver más cada vez más. Y claro, y los empleados, ¿has visto un cambio de mindset, digamos, contratar gente cuando estabas arrancando con este concepto nuevo, ahora que ya son un modelo probado de 5 años? ¿Qué viste ahí en cuanto a reclutar gente? Somos la firma favorita de todos los jóvenes. En las universidades, los pasantes que los asistentes legales y pasantes que están todavía estudiando dicen que sus compañeros se la pasan disfrutando y ya hay una vacante, ya hay una vacante. Nos llegan hojas de vida todos los días y eso ha sido un poquito de trabajo en redes sociales que enseñamos cómo trabajamos aquí y para las nuevas generaciones, obviamente es súper atractivo. Es atractivo ver que ellos van a trabajar en zapatillas, que es un ambiente relajado, que es más cercano, que es amigable, que entonces eso para el tema de atracción de talento nos ha funcionado orgánico, pero de maravilla, que yo cuando tengo que contratar, yo nomás posteo en Instagram y recibo en menos de 5 segundos 50 hojas de vida. O sea que sí, o sea, hacer las cosas diferentes, hacer las cosas más frescas, ha tenido, y no solamente para los clientes, también para la atracción de talento, obviamente en gente joven, la gente joven, tenemos fila de gente que quiere aplicar aquí. O sea que eso ha sido súper, súper bueno. Y siendo tú, bueno, que eres la socia, eres la mujer principal de la firma, ¿no? La socia, porque tus socios son La única mujer, mis socios son hombres. La única mujer como socia. ¿Cómo has sentido, obviamente, en otras en firmas tradicionales que tal vez para la mujer escalar o era como diferente? ¿Cómo has sentido acá con los hombres? La mentalidad de ellos es diferente. O sea, ¿cómo ves hacia mujeres que contratan ustedes el escalar? O sea, ¿cómo es ese mindset distinto a la empresa tradicional? Y es distinto. Y bueno, mis socios son jóvenes, son inclusive más jóvenes que yo. Yo soy la señora de la firma. Y yo creo que ya entre la gente joven también ese mindset es diferente, ¿no? Y aquí, inclusive somos una firma súper inclusiva en todos los ámbitos, no nada más mujeres, sino el tema LGBT. O sea, somos inclusivos en todos esos temas. Uno de mis socios es abiertamente gay y promovemos eso también. O sea que somos firma inclusiva en todos los ámbitos. Y eso no quiere decir que seamos feministas, simplemente a la hora de captar talento lo hacemos bien objetivamente, ¿no? O sea, solo levantamos un rol, un perfil, cuáles son las características, entrevistamos a diferentes personas y al final decidimos por quien cumpla con quien tenga el mejor talento. Pero estamos bastante balanceados en mujeres y hombres y sí nos preocupamos por ser inclusivos y por apoyar en esa parte, ¿no? Y ahorita, Y bueno, dale, dale. dale, 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 dale. No, dale, dale tú, Pero dale, bueno, dile tú. no, más que todo es porque también
Bueno, la empresa la empezaste en 2019, ¿cierto? O no, 2020, 2019. 19. Un año antes de la pandemia. O sea, qué miedo. Bueno, ni te lo sabías, Ni pero siquiera, un año de la porque fue pandemia. abril de 2019. O O sea, que sea, 6 meses antes de la pandemia. es que ni sé, es que no sé qué te, no sé qué pasó por tu cabeza, o sea, por tu cabeza en el sentido del miedo, o sea, tal vez como, por decir como, ya entrando en 2020 y viendo lo que estaba sucediendo en marzo de 2020, entonces me imagino que pensaste como, uy, ¿en qué me metí? O sea, imagino que te entró muchas dudas, me imagino que por ahí es donde quiero ir, que tal vez te entró como muchas dudas. ¿Y qué fue lo que te ayudó como a seguir dándole, dándole? O sea, porque fue un momento crítico, pues, y más que todo también porque creo que en esa época es cuando muchas de las empresas obviamente estaban recortando sus gastos, incluyendo Sí. los abogados, porque están viendo qué es lo justo y qué es lo necesario ahorita, porque es un momento crítico para todos. Entonces, ahí me comentas un poco. ¿Cómo era tu mindset en ese momento y qué fue lo que te empujó más en ese momento tan fuerte? Bueno, no me lo vas a creer, pero a nosotros la pandemia nos ayudó un montón, aunque no lo crean, sin querer, fue pura casualidad. ¿Cómo nos ayudó la pandemia? ¿Se acuerdan que les conté que nosotros iniciamos como somos una firma, que nos apoyamos en tecnología, somos todos digitales, somos modernos? Y en ese entonces éramos el chiste, todas las firmas grandes, y que a estos muchachos jóvenes haciéndose los modernos, qué tontería, éramos el chiste en verdad. Y llega la pandemia, y la pandemia nos llena la boca de verdad. Ya teníamos casi que 8 meses de estar operando, Sí. pero como empezamos todo el tema, el concepto de tecnología y digital, eso, todos nuestros documentos, todos nuestros expedientes, todo estaba digitalizado, todo estaba en la nube, ya estábamos preparados para poder Sí. trabajar. O sea, parte del modelo es tener que los colaboradores tengan flexibilidad. Ya en ese entonces pensábamos en teletrabajo, que todavía no estaba, no era nada, no, no estaba de moda, era como que eso es Es ridículo. cierto, sí. Entonces llega la pandemia y como ese era nuestro modelo de negocios, sin saber que iba a venir una pandemia, aquí todos pudimos cerrar nuestras laptops, irnos para la casa y seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Todo empieza a cerrar, las firmas de abogados grandes empiezan a cerrar, la gente se va para el interior y nosotros en nuestras casas seguimos trabajando. Y no paramos de trabajar porque Wow. sí existían todavía necesidades legales. Había gente que necesitaba hacer trámites y los únicos que estábamos ahí disponibles para hacerlos éramos nosotros. Inclusive le prestamos servicios a otras firmas de abogados que habían cerrado. Entonces éramos cuatro personas y que ustedes están trabajando y que sí, a mí hasta me dio COVID. Yo con COVID temblaba de la fiebre ahí en la computadora. Tenía que tener videollamadas con clientes de otros países y me peinaba para que no se notara que tenía COVID. Sí, Y tenía las sí, llamadas y dije, hola, buenas tardes, ¿todo bien? sí. Muriendo de COVID. Sí. Y COVID cuando no sabíamos si me iba a morir o no me iba a morir porque no había vacuna ni Sí, eso nada. estaba pensando, ajá. Ay, Por sí. aquí me acuerdo que yo temblaba de la fiebre typeando. Así que, gracias a Dios, la pandemia nos puso, conseguimos clientes nuevos, no, no paramos de trabajar ni cuando me dio COVID. Y ya cuando pasó la pandemia y regresamos a la oficina, eso nos dio un empujón para seguir creciendo. O sea que, gracias a Dios, y fue pura casualidad, ¿no? Fue pura casualidad, fue que este es nuestro modelo de negocio súper diferente, en que nos vamos a arriesgar y de repente llegó la pandemia para decirnos es que Estás en lo menos mal que estaban correcto. preparados, Sí, que estaban en lo correcto. estaban totalmente en lo correcto. O sea Sí. que No, claro, fue Bueno, uno un quiero poquito de decir suerte. pues que estoy, sí, orgulloso como tu amigo pues de ver obviamente desde que nos conocemos que estudiando la carrera y que seguiste pues en eso y ver tu proceso en firma de lo que has construido, de cómo te has desenvuelto, de todo lo que has atravesado y como que you're standing, creo que o sea, así como yo veo y digo hoy de mi mamá, que va a haber momentos en tus hijos van a decir como que mira lo que mi mamá hizo, pues, o sea, como que mira gracias a todo lo que hizo, mira dónde estoy, y que van a decir con mucho Sí. orgullo, como, o sea, como que gracias por esto, o sea, creo que hasta que sean más adultos y tengan esas conversaciones, van a entender no solo en la parte de esfuerzo, sino la parte emocional por la que atravesaste, cómo te sentías en muchos momentos,
Y eso es algo que he estado viviendo con mamá en estos últimos días, pues, y entendiendo más. Y es como, o sea, sí, las mamás no dicen un montón de cosas para no ponerle la carga al hijo, simplemente ponen la buena cara y siguen adelante y se guardan muchas cosas como para que el hijo no absorba o se sienta culpable o que quiera, como que quieren lo mejor para los hijos, pues. Y me gustaría, pues, terminar de mi lado preguntándote, o sea, si tuvieras a Carolina hace 5 años que estaba con ese miedo, con sus hijos chiquititos. O sea, ¿qué la Carolina de hoy, qué le diría a ella como para darle tal vez ese reassurance y como ese apoyo de que no estás sola, de que vas a poder? O sea, ¿qué le dirías? Le diría, dale, no te preocupes, que todo te va a salir bien. Todo te va a salir exactamente como lo estás pensando. Y cuál sea el resultado, va a ser para mejor. Y eso es lo que le digo a todos los que nos están escuchando. Y agregando lo que dijiste de las mamás, hace poco me salió en Instagram, que no me voy a robar el crédito, no sé, sabes que a veces te salen en el algoritmo uno de esos quotes. Y el quote decía algo así por la línea de que estamos criando la nueva generación de niños, van a crecer pensando que son capaces de hacer todo porque vieron a sus mamás hacerlo. Y eso me encantó y me caló porque estamos viviendo una nueva generación de mujeres empoderadas, que sí es verdad que esto es una lucha de mujeres que viene desde hace años, pero ahora estamos empezando a ver más que nunca mujeres empoderadas en todos los ámbitos. Entonces, me encantó que los niños del futuro van a crecer pensando lo que acabas de decir, mi mamá es una monstruo, mira todo lo que hizo, wow, es gracias a mi mamá. Y si mi mamá pudo con todo eso, ¿por qué nosotros no? Así que eso me parece que es un mensaje súper lindo para todas las mamás que nos están escuchando y que a veces pueden tener miedo de hacer lo mío porque es egoísta, porque soy mamá. No es una limitante, al contrario, es un valor agregado que le damos a nuestros hijos. Sí, no, yo más que todo, pues, darte unas palabras de agradecimiento, pues, por acompañarnos. Definitivamente, yo cuando estaba preparándome para la entrevista, o sea, me asombró tanto de cómo cambiaste o sea, definitivamente cómo cambiaste un rubro que solamente, es que solo como de hombres, lastimosamente no hay muchas mujeres, o sea, un rubro donde todo era bien, o sea, como te digo, todo bien tradicional, todo que se entregan las cosas como en 2 semanas, cosas así, pero que tú lo pudiste cambiar, que tú como que te abriste las posibilidades y definitivamente que lo pudiste cambiar y eso es como algo que cambiaste un modelo de negocio totalmente y que definitivamente ahorita pues ya Panamá es totalmente agradecido por eso porque ahora se entregan las cosas con más agilidad, pero también como un precio a un precio más razonable, obviamente de acuerdo pues, obviamente a tu presupuesto, pero que se pueda, que no es un precio fijo, pues que es algo que se puede que se adapta de acuerdo a lo que tú necesitas, porque al final tu propósito es servir. O sea, la verdad es que tu propósito es también servir a los demás que salgan adelante, porque tú también, o sea, más que todo, porque sabes dónde están ellos, estuviste en el mismo paso donde están ellos, en el mismo puesto, mismos zapatos, entonces, por lo tanto, quieres que ellos también crezcan, así como tú has crecido. Entonces, Así es. muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por Gracias, la invitación. Caro. Un gusto. Gracias.